Felices de estar con todos ustedes, mis queridos televidentes. Una emisión más, un capítulo más de Famosos con Saoko aquí a través de Telesantiago. Síganos a través de las redes sociales de Telesantiago, a través de la TDT y, por supuesto, todos los miércoles a las 7 de la noche y los sábados y los domingos a las 8:30 de la noche. Tenemos una cita aquí en nuestro set para compartir, para disfrutar. Le damos gracias al Todopoderoso, le damos gracias a Dios que nos regala estos momentos maravillosos, porque cada capítulo, cada episodio nos trae un invitado súper especial, nos trae invitadas súper especiales, personas que han logrado sus sueños, que están trabajando por esos sueños, esos objetivos, así como usted también, mi querido televidente, los tiene. No importa si es niño, si es niña, joven, si es adulto, si ya digamos que tiene una edad más avanzada, pues todos los días tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir pensando, logré lo que quería, todavía tengo esa oportunidad. Si sencillamente cada día abrimos nuestros ojos es porque el Creador, el dueño de la vida, quiere que lo realices. Y mientras respiremos, pues es importante. Por lo menos yo me siento feliz y emocionado de llegarles a todos ustedes a través de nuestra televisión aquí en Boyacá y ya en Colombia, porque nuestro canal Telesantiago, pues gracias a Dios, sigue creciendo. En el día de hoy tenemos una invitada maravillosa. Es una hija de esta tierra hermosa de Tunja, una hermosa tunjana con talento, una gran artista que nos ha representado en muchos escenarios, que ya, a pesar de su corta edad, pues tiene muchísimos reconocimientos, muchísimos trofeos, tiene sus canciones ya rotando en las diferentes plataformas, y por eso nuestro equipo de producción nos ha traído hoy aquí a nuestro set de Famosos con Saoko a Valeria Pérez. Ella ya me dio un regalo. Imaginen ustedes, mira el regalo que me trajeron. Vea, 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 vea. Aquí ya lo tenemos, entonces ya vamos a hablar de dónde salió esto y por qué. Mire, 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 mire. ¿Se imaginan el tamaño de nuestra invitada en el día de hoy? Pues aquí está en nuestro set de Famosos con Saoko. Ella es Valeria Pérez. ¡Sí, señores! Hola, hermosa. Hola, Wilson, ¿cómo estás? ¿Se te aguaron los ojos? Un poquito. ¿Por qué? No sé, es muy grato estar aquí hoy con ustedes en este hermoso programa y estoy muy contenta de estar aquí hoy. Yo estoy súper feliz y súper emocionado porque quiero contarte que a mí me encanta hablar con los niños, me encanta interactuar con los pequeños, con los chicos. Tú eres una niña. Eres una hermosa estrella que ha dado nuestro departamento de Boyacá y que nos trae muy buenas noticias. Y como lo decía en la presentación, destacamos todo lo que has hecho en el ámbito de la música. Bienvenida. Y entonces, ¿quién es Valeria Pérez? Bueno, yo soy una niña. Sí. Tengo 13 años. Uh-huh. Estudio en el Colegio San Jerónimo Emiliani, aquí de la ciudad de Tunja. Sí. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, pues mis inicios de la música iniciaron con mi abuelo. Él desde muy joven inició a tocar tiple, iba a las ferias y fiestas de su pueblo, que es Turmequé. Allí él inició y mi padre me heredó este hermoso talento de la música. A mis 4 años, mi padre estudiaba en la casa porque él también canta música popular, norteña. Y una anécdota que les quiero contar es que yo ordenaba mis muñecos como si fuera el público. Wow. Y empezaba a tratar de imitar a mi papá. A partir de ahí, mi papá se dio cuenta que yo había heredado esa herencia que nos dio mi abuelo. Entonces, pues, gracias a eso, mi papá se dio cuenta de que yo cantaba. Muy bien. ¿A los cuántos años empiezas tú a cantar? Que dices, me voy a volver una figura de la música, voy a ser una estrella de la música en Colombia y en el mundo. ¿Y cuántos años tenías cuando tomas esa decisión? Bueno, yo tenía como 6 años. ¿Sí? Porque mi papá me inscribió en la escuela de música de Confavoy. Y allí empecé a tomar clases de flauta traversa. Uh-huh. Pero no me gustó, entonces pasé al instrumento de piano y duré bastantes años y allí fue cuando mi papá me apoyó, mi familia, y empezamos a tomar clases con la maestra Karen Picón,
quien me enseñó y me fue inculcando la música colombiana. Pero te lo tomas muy en serio, de una vez dices, es que esto es lo que quiero, no me enreden con instrumentos, no me pongan la flauta mágica porque yo no quiero estar allá atrás, yo quiero ser la protagonista del escenario, quiero estar adelante, quiero ser la que se lleve los aplausos, los méritos, la que reciba todos esos dones por ser artista. Me encanta, toma las decisiones claves, ¿no? Sí, señor. Desde muy pequeña yo seguí el ejemplo de mi padre, que era ser músico. ¿Sí? Entonces desde ahí me encantó la música y gracias al apoyo de ellos y de todos los que me apoyan por medio de las redes sociales, empecé a trabajar muy fuerte. Bueno, si yo te pidiera que nos regalaras un poquito de algo que cantaste en esa época, ¿qué podríamos recordar? ¿Qué tipo de canciones ya interpretabas, por ejemplo? Bueno, pues yo desde muy pequeña inicié porque mi papá cantaba música norteña. Sí. Sí, pero después la profesora Karen me empezó a impulsar la música colombiana. Y ahí fue cuando yo empecé con toda la trayectoria de música colombiana y yendo a diferentes concursos y festivales. Perfecto, pero no me hagas la... Me saliste por la tangente que sí, que desde pequeña, porque tu papá es un gran artista. ¿Cómo se llama tu papá, el artista? Mi papi se llama Héctor Pérez. ¿Y tu mamita se llama? Jenny Sirley. ¿Cómo se llama? Jenny Sirley. Jenny Sirley y Héctor, un abrazo. Estoy feliz que me hayan prestado hoy a Valeria Pérez, nuestra invitada. Con esta historia fascinante, mis queridos televidentes, los sueños comienzan desde el momento en que venimos al mundo, desde el momento en que empezamos ya a gatear, que empezamos ya a crecer. Tenemos que pensar en qué queremos en la vida. Y mira, nuestra invitada nos lo está diciendo, quería ser artista y ahí lo está logrando. Ya en un instante también vamos a dar un recorrido por algunos de esos grandes eventos, concursos, donde ella ha estado participando y por supuesto que nos cuente algunas historias de cómo se ha logrado, cómo ha sido ese proceso, porque cada uno para buscar las metas hay que lucharlas, hay que entregarles pasión, perseverancia, trabajo, amor, dedicación para poder hacer lo que hacemos, como nosotros que estamos aquí detrás de esta mesita donde nos gusta contar este tipo de historias. Entonces, ¿y cuál fue la primera canción? Bueno, una de las primeras canciones fue Para que Sara Duerma y el Carrusel. Para que Sara Duerma y el Carrusel. Sí, sí. ¿Cómo decía el Carrusel? Bueno, ya. No vas a decir que mucho tiempo. Muchísimo tiempo ya no la recuerdo, por bueno, favor. Parece que fuera ayer. Bueno, un pedacito es. El Carrusel vuelta hasta sin parar. Y al pasar frente a mí, tu sonrisa me da. ¡Wow! Aplauso en casa, aplauso, por favor. Tenemos un gran talento hoy acompañándonos en Famosos con Saoko. Bueno, Valeria, y empiezas todo este proceso de querer ser artista, encuentras a tu profesora. ¿Has sentido que a través de la vida Dios te ha puesto esos angelitos que te van ayudando a hacer cada escalón? ¿Sí lo has notado? Sí, Dios me dio un grande don y gracias a Él me ha puesto muchos ángeles en mi camino. Me puso primeramente a mi familia, quien ha sido mi mayor bendición. ¿Sí? Ella me ha apoyado, a mis padres. Y cada paso que doy siempre va de la mano de Él. Y siempre estoy con Dios y gracias a Él, lo que yo sueño se me ha dado gracias a Él y gracias a todo el apoyo de mi familia y de todos los que me apoyan. Bueno, muy bien. Podemos decir que si tu carrera empezó entre los 4 o 6 años y en este momento estás próxima a cumplir los 14 añitos, pues digamos que es un trabajo de más o menos 8 años que has tenido. Y según por lo que veo y desempacaron de esas 6 maletas que trajeron en el avión, has estado en muchísimos eventos a nivel Colombia. Entonces, ¿le pones todo el alma y toda la energía a lo que estás haciendo? Sí. Yo tengo un gran equipo, que primeramente es Dios, segundo es mi familia y tercero son todos los que me apoyan, mis profesores
y todos los que por medio de las redes sociales me han apoyado, gracias a ellos he llegado a cumplir mis metas. No ha sido fácil, este es un camino muy difícil, pero con ayuda de Dios, con el apoyo, con disciplina y esfuerzo y con esas ganas de seguir adelante, todo se puede cumplir. Y estás mezclando la preparación, los concursos, los fans, las fotos, los autógrafos, con tu estudio. ¿En qué grado es que estás? Estoy en octavo. ¿En octavo? Sí, señor. Ya muy cerca, si Dios permite, de terminar el bachillerato. Sí, en este tiempo es muy difícil el estudio, ya la complejidad es bastante, pero con esfuerzo ahí vamos trabajando. Bueno, y cuéntame, ¿cómo es ese tema para manejar la fama? A mí me toca a veces esconderme porque en los aeropuertos no me dejan en paz. la fama. Yo no sé, eso es... Pues, para mí ha sido un poco difícil. No me he acostumbrado a que algunos, digamos, en mi colegio me digan la famosa. ¿Sí? No me he acostumbrado porque yo me siento normal. ¿Sí? Yo me siento... Sí, seguir siendo la misma de siempre. Wow. Pero sí es a veces muy complicado porque ya, por ejemplo, el año pasado fueron muchos conciertos, muchos, y sí es difícil un poco, pero ya nos vamos acostumbrando a ese nivel. Claro que sí. Me encanta ese término y esa palabra que utilizas, seguir siendo la misma de siempre. Tienes la posibilidad hoy de estar metida en este mundo del espectáculo, de la música, que no es un mundo nada fácil. Esto hay que lucharlo, hay que todos los días seguirse preparando, seguir soñando. Veo que tienes un respaldo maravilloso, hablas de Dios, hablas de tu familia, de tu papá, de tu mamá, que pues tienen que ser esos baluartes en cualquier proyecto, en cualquier sueño para seguir adelante. Entonces quiero felicitarte por enseñarnos, por darnos a conocer que sencillamente es algo que el Señor, que el Creador te puso en tu camino y que lo estás manejando, lo estás llevando, porque me imagino que visualizas que vas a estar en grandes escenarios, que te gustaría cantar, por ejemplo, ¿con quién? Un nombre, un artista que te gustaría cruzarte en el camino. Pues a mí me gustaría mucho cantar con, bueno, ya la conocí, pero sí me gustaría cantar con Natalia Jiménez. Uh-huh. Me gustaría también con varios artistas, son muchos, pero sí, me gustaría cantar con ellos, sería para mí un sueño, otro de mis sueños que espero que con disciplina y esfuerzo, porque no es fácil, pero sí, ojalá. Bueno, la charla está muy interesante, pero yo también quiero que aterricemos en algo y es que, ¿cuál es tu género musical como tal? ¿En cuál te metiste? ¿Lo sigues trabajando? ¿Y tienes y crees que ese es el que te va a llevar al estrellato más adelante? Bueno, todavía no tengo muy bien definido mi género. Sí. Pero inicié a tomar clases con la profesora Dayani Colorado. Y ella, yo venía de música colombiana. Ok. Y ella me empezó a incluir por el género de pop, musicales, baladas. Y ahí fue cuando conocí el musical de Pocahontas, Colores en el Viento. Y desde el primer momento que la escuché, me enamoré de ella. Fue como conexión, fue algo muy hermoso. Y ahí fue cuando empecé a trabajar ese género, pero todavía no he definido muy bien por qué género irme. Bueno, está el pop, está la música colombiana, que es con la que iniciaste como tal. Me dices que hay canciones de estas subidas en las redes sociales que están puestas ahí. ¿Cómo estás en las redes sociales? ¿Cómo estás ahí para buscarte? Claro, en YouTube estoy como Valeria Pérez. En Instagram estoy como Valeria Pérez-music y en Facebook estoy como Valeria Pérez. Muy bien. ¿Hoy en día toca tener redes sociales? Sí. Si no, no existimos. Si una canción se saca y el artista canta súper guau, maravilloso, pero no hay un video, también como que ya no tiene esa validez, ¿no? Aunque los medios siguen siendo fuertes,
la radio, lo que estamos haciendo aquí, la televisión, pero hay que conquistar con un video para apoyar estos productos musicales. Ya lo saben, vamos a buscarla en YouTube como Valeria Pérez, solo así, en YouTube, Valeria Pérez. En Instagram, Valeria Pérez, raya al piso. Sí, señor. ¿Y sigue? Music. Music. ¿Ve? Y en Facebook. Facebook. Valeria Pérez. Solito así. Muy bien, para que los televidentes estén muy atentos ahí y también nuestros compañeros de producción pues nos ayuden para que así tengamos con este objetivo en nuestro programa de Famosos con Sabor, con este episodio el día de hoy que nos acompaña Valeria Pérez con 13 años de edad. Bueno, ¿por cuál trofeo empezamos? ¿Cómo fue el inicio de la cantidad de premios que nos has traído hoy para mostrarnos? Muy gentil por traerlos. Y cuéntanos, a ver, con cuál arrancamos, qué significado tiene para ti y demás, tranquila. Puedes levantarte, nuestros amigos de la cámara están ahí atentos, no lo alcanzas, eso por ahí. Viene el primero, vea. Este trofeo. Sí. Este fue el primer trofeo que ¿te ganaste? Me gané, sí, señor. Uh-huh. Este trofeo fue, bueno... Participé 3 veces. Sí. ¿Sí? Fue muy duro la primera vez porque en esa primera vez no llegué a la semifinal, pero sí fueron muchos años de práctica y en el segundo todavía sí alcancé a llegar entre los tercer puesto, no me gané ninguno, pero ahí íbamos. Uh-huh. Y como dice por ahí, la tercera es la vencida. me gané el primer puesto y para mí fue maravilloso porque primero fue mi primer trofeo y lo había luchado mucho porque la primera vez lloré mucho porque no sabía que... También perder es un conocimiento muy grande para uno. Uh-huh. Perder es bueno porque uno sigue trabajando por eso que quiere lograr. Y esto fue muy bonito, un trofeo muy recordado. ¿Qué concurso? Confavoy, acá en la ciudad de Tuna. En Confavoy, vea, ahí está. ¿Qué tenías cuántos años cuando te ganaste eso? Tenía 9. 9 añitos. 9 añitos. Muy bien. ¿Tu tesoro más importante? Sí, mi primer trofeo. En cuanto a los méritos que te ha dado tu carrera profesional. Sí, señor. Listo. ¿Y después de ese cuál vino? Bueno, ojo ahí después... que va a caminar por el set, entonces, va a traer otro. Es los premios que ha recibido, los diferentes reconocimientos, porque estamos con una gran artista en el día de hoy aquí en nuestro set de Famosos con Saoko, mis queridos amigos. Ella es Valeria Pérez, que nos está... contando su historia y cómo ha logrado cada uno de estos objetivos y estas metas. ¿Este te lo ganaste? Este fue un concurso no de música colombiana, uh-huh, de toda clase de música. Nace una estrella. Me logré quedar en el tercer puesto. Sí. Aquí también pude interpretar varios géneros, pop, balada, pero prácticamente casi todos fueron música colombiana. Okay. También impulsé eso y este fue, me gané el tercer puesto. Ahí está, otro gran reconocimiento, entonces miren, lo tiene en manos de nuestra querida cantante, nuestra invitada en el día de hoy. Muy bien, segundo reconocimiento. Y luego, ¿cuál fue el que llegó a engalanar aquí en casa donde ubicas todos tus reconocimientos? Bueno, ¿otro? Este fue muy especial porque fue como un sueño hecho realidad. Sí. Estuve 3 veces intentando en este concurso. Este concurso se realiza en Duitama, se llama Cacique Tundama. Okay. La primera vez no logré, la segunda quedé entre las finalistas, pero no ocupé ningún lugar. Y la tercera otra vez fue la vencida y fue una anécdota muy especial para mí porque me gané el primer puesto y me gané el primer puesto que fue para mí una maravilla porque yo siempre había soñado con ganarme este trofeo, pero la anécdota más grande fue que yo no pensé ganarme el primer puesto y esa fue, mejor dicho, una sorpresa grande.
Pero después me gané el Gran Cacique Tundama. Sí. Que ese sí, yo quedé totalmente sorprendida porque no llegué a pensar que me lo iba a ganar y este es un recuerdo muy grato. Bueno, la cinta se metió en el micrófono. Listo, entonces. ¿Y esto fue con qué género musical? Música colombiana. Música colombiana. Sí, señor. Listo, muy bien. Ahí está, súper. Vea. Vea lo que se concretan los sueños, mis queridos televidentes, en lo que se concretan los objetivos y el trabajo de una estrella de la música tan joven que nos está presentando aquí sus diferentes galardones, reconocimientos. ¿Y la medallita, esa viene también ahí o esa es de...? No, esta es de Nace una Estrella, que también nos la dieron. Ah, allá. De Nace, es concurso en la ciudad de Tunja. Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Cuéntanos cuál otro trajiste para presentarnos el día de hoy. Aquí en nuestro episodio el día de hoy de Famosos con Saoko. Recuerde que ustedes nos pueden seguir también a través de Instagram en arroba o hashtag Famosos con Saoko para que opine, para que hable sobre nuestros invitados y por supuesto también los miércoles a las 7 de la noche nuestra emisión de nuestro espacio aquí, también los sábados y los domingos a las 8:30 de la noche por Telesantiago por el sistema de TDT. Bueno, ese está súper guau, como diríamos los jóvenes, ¿no? Estamos hablando aquí de jóvenes. Este fue de Sogamoso, el concurso Sue de Oro. Este también fue muy especial para mí, de música colombiana. Sí. La competencia fue muy difícil en ese concurso. Había niños de talla muy grande de toda Colombia. Bastante talento. Sí, mucho. Y logré ganarme el primer puesto. Sí. En la ciudad de Sogamoso. Muy bien, ahí está entonces otro galardón, otro reconocimiento que nos trae nuestra invitada en el día de hoy. ¿Pesa? Sí, mucho. ¿Mucho? Bueno. Listo. ¿Y cuál otro tendríamos por ahí entonces para seguir estimulando la carrera de nuestra invitada? Pues ahí está, vea el tiempo necesario para que ella nos hable de sus amores, porque en este caso sus amores son sus estatuillas. Yo sé que pasarán los años o los meses, los días, y Dios permita que la tengamos nuevamente en una emisión de Famosos con Saoko, pero que nos traiga un Grammy, que tengamos aquí el famoso Grammy porque lo ha logrado y seguramente que así es porque lo está preparando y lo está soñando. ¿Este dónde fue? Este fue en el 2021. Este fue en la ciudad de Cajicá, ocupé el primer puesto. Este fue un concurso de duetos, pero también sacaron la modalidad... individual. Individual. Y, o solistas. Sí. Mejor, ¿cierto? Solista. Solista. Y llegué a ocupar el primer puesto. En este quiero contar que fui con mi profesora fue con el dueto, y yo fui como solista y logramos quedar de primer puesto. Ok, muy bien, muy bien. Ahí me encanta conocer todos estos premios, estos reconocimientos que ha reunido nuestra invitada, que en el día de hoy los quiso tener aquí en nuestro set y que quiere compartírselos a todos sus seguidores, a todo su público, a todos los fans, porque sabemos que sus redes sociales son bastante amplias y por supuesto que tiene a muchísimos seguidores tanto en Boyacá como en Colombia. Y este que tengo yo aquí en mis manos, aquí está, que seguramente muchos de los televidentes lo reconocen, es uno de los, tal vez uno de los tesoros y que muchos en Colombia quieren tener uno de ellos en su casa. Entonces te lo devuelvo y me cuentas cómo fue y lo más breve para poder avanzar. Valeria, por favor. Bueno, este trofeo, bueno, este reconocimiento fue el que me dio el mérito de estar en La Voz Kids, fue muy especial para mí porque yo desde muy pequeña soñaba e incluso jugábamos en la casa con mis papás a La Voz Kids. Siempre soñé con estar en La Voz Kids e intenté varias veces entrar. Fue muy difícil, pero no sé, el 3 va conmigo y la tercera fue la vencida. Y pude entrar y con la canción que la maestra Dayan me enseñó, Colores en el Viento. Colores en el Viento. Colores en el Viento.
Bueno, aquí, ¿quiénes eran los entrenadores? Recuérdanos, los que estaban en la mesa principal. Los entrenadores eran Natalia Jiménez, wow, Jesús Navarro y Andrés Cepeda. Bueno, y cómo, cuéntanos ahí en breves instantes, ¿cómo fue convivir con estas grandes figuras de la música en el mundo? Fue muy, muy grato porque estar con ella es un sueño. Estar con una gran artista es muy reconocedor y fue bastante maravilloso estar con ella porque aprendí muchas cosas que me sirvieron para seguir adelante en esta trayectoria de La Voz Kids. ¿Con Natalia? Con Natalia. Veo que el feeling fue... ¿fue tu entrenadora? Sí. Ah, sí. Con razón. ¿Y con Cepeda? Con Cepeda estuvimos unos minuticos cuando en mi audición a ciegas toqué un poco de la guacharaca. Ahí fue cuando lo conocí y también a Jesús Navarro. Pero siempre estuve más con Natalia Jiménez, mi entrenadora. Pues Valeria, gracias por contarnos cómo se logran los sueños. Gracias por dejarnos entrar a tu corazón, a tu carrera, por inspirarnos. ¿Qué le dirías tú a los niños, a los talentos que hoy te están viendo y que sueñan también ser artistas, que quieren cantar, que quieren pintar, que quieren volar, que quieren hacer grandes cosas en la vida? Porque Dios nos da muchos dones y talentos. A ti te dio este don maravilloso de la voz y, por supuesto, seguramente que irás a descubrir otros tantos en el transcurso de tu carrera. Entonces, ¿qué les dirías tú a esos niños soñadores, por favor? Bueno, a todos los niños que sueñan, no importa cuál sea el don que tengan, su talento, pintar, cantar, el deporte, la música, todo se puede cumplir. No es fácil, pero con disciplina, perseverancia, esfuerzo, se va a lograr y siempre hay que tener presente que uno cada día va a aprender una nueva cosa. Cuando alguien diga que ya no tiene más que aprender, hasta ahí quedó su sueño, su carrera, porque todos los días uno aprende una cosa. Entonces es maravilloso tener a niños, a personas que sueñan y luchan por lo que ellos quieren. Excelente. Vea esas palabras que salen con el corazón y con la sinceridad más grande. Nos las está entregando nuestra invitada del día de hoy, Valeria Pérez, una hermosa niña, talento tunjano, boyacense y colombiano. Todos los aplausos, por supuesto, el reconocimiento para ti. Gracias por venir aquí a Famosos con Saoko. Gracias por traernos cada uno de esos premios que has recibido y esperamos que haya muchos más en el resto de tu carrera. Mil gracias por venir. El tiempo es corto en televisión, pero disfruté demasiado escuchar tu voz también. Y invitemos, antes de irnos, por favor, para que te sigan en las redes sociales, que te sigan ahí en la cámara que se está moviendo. Bueno, muchas gracias a ti, Wilson, por invitarme a este hermoso programa, a todos los televidentes que me están viendo. Muchas gracias a todos los que me apoyan. Y para invitarlos, para que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como Valeria-Music, en YouTube como Valeria Pérez y en Facebook como Valeria Pérez. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti por invitarme a este hermoso programa. La pasé súper. Por favor, ahí está entonces para ustedes en nuestro episodio del día de hoy esta hermosísima artista tunjana y boyacense, repito. Hermosa, hermosa. Me quedo con seguir siendo la misma de siempre, a pesar de que los triunfos y que la fama y que todas estas cosas que encierra este mundo fantástico de la música y del espectáculo. Mis queridos televidentes, espero se lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden, miércoles 7 de la noche, sábados y domingos 8:30 de la noche a través de Telesantiago. Volveremos con otro episodio más de Famosos con Saoko. Soy Wilson Saoko, gracias a ustedes por acompañarnos.